Hola mis queridos amigos, qué bueno estar con ustedes para una nueva recepción de sábado. Dios les bendiga, la gracia de nuestro Señor Jesucristo alumbre sus corazones en este momento tan especial, en las vísperas, entrando ya en este sagrado y santo día. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar con ustedes nuevamente y por cada uno de ustedes que nos acompaña día tras día, sábado tras sábado, que comparten nuestros mensajes que le da like a esos mensajes y que permite que otros también puedan ser bendecidos a través de lo que Dios hace a través de este canal Fundación Las Delicias TV. Dios les bendiga grandemente y a continuación quisiera hacer una oración para poder entrar en el tema que nos proponemos a esta hora. Así que donde tú estás, si puedes, acompáñame de rodillas, si no, inclina tu rostro mientras dirigimos extra, estas palabras, mientras conversamos con aquel que está sentado en el trono de la gracia. Padre bueno y misericordioso, en esta hora te quiero dar las gracias por la bendición, Señor, que nos das de poder abrir tu palabra, de poder disfrutar aún de libertad para compartir esas cosas buenas, preciosas que tú nos enseñas. Padre misericordioso, quiero implorarte en el nombre de Jesús que cumplas tu promesa. Tú has prometido... Tu Espíritu Santo, para que Él nos enseñe la verdad, nos afirme en la verdad y produzca en nuestro corazón el amor a la verdad, que no solo santifica el alma, sino que también nos preserva de todo engaño. Por favor, Padre Bueno, vamos a seguir hablando acerca de tu santa ley. Oh Padre, no quiero decir nada que pequeñezca la maravillosa verdad que nos has dado. No quiero decir nada que desvíe de la rectitud del corazón de tus hijos, por eso guía mis palabras, guíame mientras abrimos las páginas inspiradas, para que todos podamos ser afirmados conforme a tu divina promesa y por tu gran amor. Encárgate, pues, de este momento, y no quisiera, Señor, cerrar ese espacio de oración sin pedirte que consideres los pedidos de oración que cada uno de tus hijos están haciendo en este momento, que han escrito en la sección de comentarios, que lo harán en los próximos días. Sé, por favor, propicio a lo que cada uno de esos tus hijos eh, presentan, Señor, porque tienen una profunda necesidad. Sé tú atento a cada uno de ellos y, por favor, responde en tu bendito tiempo, conforme a tu divina voluntad, pues eso es lo que será lo mejor para tu pueblo. Me levanto con la confianza de que en el nombre de Jesús he sido oído y en el nombre de Jesús tu palabra alumbrará los corazones. Amén. Bien, mis queridos hermanos, agradecido, estoy con Dios y quiero en este momento enviar un saludo a nuestra hermana Luz eh, Serna. Luz Elena Serna, un abrazo para usted, hermana, siempre está muy pendiente con las transmisiones, comentando, compartiendo. Dios le bendiga grandemente. Está presente en nuestras oraciones, está presente en mis oraciones también. Así como suelo orar por muchas de las personas que nos escriben y nos saludan a través de la sección de comentarios, pues sé que si están allí es porque Dios de una u otra forma está obrando en sus corazones, porque Dios de una u otra forma está queriendo hacer algo importante en sus vidas. Así que un abrazo para todos y especialmente a esta hora para usted, mi querida hermana Lucerna. Bien. Vamos a continuar con nuestra serie La perfecta ley de la libertad. Hasta aquí hemos tenido un recorrido muy interesante en torno al carácter de la ley, su naturaleza, su propósito. Hicimos diferencia entre la ley uh, moral de Dios, el decálogo, y la ley de Moisés, la ley ceremonial. Y nos introdujimos ya hace tres secciones en la ley como tal. Vimos el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Analizamos el segundo mandamiento también: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Vimos el carácter de ese Dios fuerte y celoso que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, pero que hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Ya hemos comentado al respecto. En nuestro tema anterior, tema que titula Un nombre sobre todo nombre, vimos el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Y hemos intentado, a la luz incluso de lo que presentó el mismo Jesús, hemos intentado poder introducirnos en la espiritualidad de la ley, es decir, ir más allá de lo que dice la línea, entender lo que está implícito en el carácter espiritual de la ley, para que al hacer ese ejercicio que lo hizo Jesús muchas veces, especialmente en el Sermón del Monte, podamos... Alcanzar a dimensionar el carácter elevado de la ley, pero también nuestra necesidad de salvador, porque sin duda cuando ves el carácter espiritual de, de la ley, te das cuenta, yo soy un transgresor. Y necesito un salvador porque yo soy un transgresor. Y cuando, es más, cuando uno analiza el carácter espiritual, espiritual de la ley, aún en sus mejores momentos, podríamos decir espirituales, se va a dar cuenta que de una u otra forma hay muchos aspectos en los que ha transgredido, ha seguido transgrediendo esa ley y por eso necesita seguir buscando de Jesús, buscando de él la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento necesario, buscando de él su santo espíritu para que sea este el que implante en nosotros esa naturaleza que ame, que se deleite en la ley de Jehová. Pero algo que quiero resaltar antes de introducirnos al cuarto mandamiento, he estado ha sido hasta tácito en todo lo dicho, pero quiero ser más específico en torno a ello, es la importancia de esta ley por su carácter benefactor para nosotros, por su carácter benévolo hacia nosotros. Lo ilustro, lo ejemplifico. Fíjense bien, la ley de Jehová aún en sus mandamientos, aún en la sección que tiene que ver con Dios. Sí, porque estos primeros tres mandamientos que vimos son, son unilaterales, o mejor dicho, están, tienen una, un, una orientación vertical, es decir, nuestros deberes hacia Dios. Los primeros tres sin duda, el cuarto también, solo que el cuarto tiene un carácter bidireccional, es vertical y horizontal, porque aunque comienza presentando un deber hacia Dios, Luego apunta al prójimo porque dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, e introduciéndolo en un campo que está perfectamente asociado con nuestro prójimo. Por eso ese cuarto mandamiento tiene una, una, una dirección doble. Pero en estos primeros tres mandamientos, donde uno puede decir, bueno, es Jehová queriendo ser caprichoso, buscando su gloria, su bienestar, que Él sea reverenciado, pero no es así. Todo mandamiento de Dios está basado en la premisa del amor. Y el amor no busca lo suyo. El amor auténtico, el de Dios, Dios es amor, el amor no busca lo suyo. Y ni siquiera en el mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Dios está buscando lo de él, está buscando nuestro beneficio. Porque todas las leyes han sido establecidas por amor. Y el amor nunca busca lo suyo, siempre buscará el beneficio de otro, solo que mientras beneficia a otro, es beneficiado a sí mismo. En el caso de los mandamientos, el mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si bien eh, revela lo, lo celoso que es Dios en torno a que Él es el único Dios, y eso es verdad porque Él es el único Dios, así que qué otro Dios vas a buscar eso es una mentira, no existe otro no existe otro auténtico genuino. existen cosas, baladías y triviales que nosotros podemos convertir en dioses o eh, infinitamente menores al único dios que nosotros podemos hacer un dios. pero qué hace? qué hacen nosotros hacer algo menor a dios, un dios? nos degrada. porque lo único que puede elevarnos, lo único que puede elevarnos levantarnos es Dios. Porque es lo que es más alto que nosotros. Es porque eso es lo que, lo que al buscarlo nos puede elevar a lo que fuimos creados, a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Los ángeles. Yo puedo hacer de un ángel un Dios. Hablo aún de un ángel. Mi ángel guardián, un ángel del que habla la Biblia, en fin. Pero nosotros fuimos hechos según la palabra de Dios en el Salmo y en los Hebreos poco menores que los ángeles. Y fuimos hechos con facultades perfectas pero perfectibles. Es decir, facultades perfectas pero que podían ser aún más perfectas, eso es perfectible. Entonces, en el desarrollo de esas facultades, yo iba a alcanzar la estatura de los ángeles. ¿Qué podemos decir en cuanto a los seres de los planetas que nunca cayeron? En otras palabras, yo fui hecho para alcanzar esa estatura e ir aún más allá. Por eso nos desarrollaremos por la eternidad y nunca agotaremos los misterios, los tesoros y la sabiduría de Dios. Aún contemplando eso que no ha conocido pecado, yo me limito a una esfera inferior a la que en realidad pudiera apelar. ¿Y cuánto más? Cuando hago de un Dios a las cosas de esta tierra, aún a los principados y potestades que fueron arrojados a esta tierra. Me degrado, me degrado. Doy ejemplo, culturas indígenas, los aztecas, por ejemplo, es bien conocido de ellos. Ellos adoraban cosas de una naturaleza inferior. ¿A qué los llevaba ello? A la degradación tal de sacrificar seres humanos para esos dioses, sacando sus corazones y todo lo demás. ¿Ven cómo se degrada el ser humano cuando tiene otro dios fuera de ese dios? Hablo ahora de un caso más común. Toda una generación, quizás parte de dos, de argentinos, que hicieron de su ídolo un hombre que movía muy bien una pelota, que corría muy rápido, pero que su vida era un desastre. Que su vida fue un desastre hasta su muerte, porque su muerte es una evidencia del desastre de su vida. Y por esa razón, parte de dos generaciones, pues no tenían problemas con el consumo de la droga, con ser mujeriego, con ser uh, abusador, con ser altanero, con ser arrogante, porque ese era su Dios, hasta una iglesia le hicieron. Y al ser ese su Dios, a esa altura se degradan. A esa altura se degradan. Ven, más que tener un propósito egocéntrico que no lo tiene, el primer mandamiento busca nuestro beneficio. ¿Qué en cuanto al segundo mandamiento? De una naturaleza muy similar, porque si yo hago de una imagen que yo hago con mis manos, que un ser, que otro ser humano erige, levanta, pues me estoy degradando tal como al violar el primer mandamiento. Porque en función de mi concepción de Dios, mi concepción de mí mismo. Y si mi Dios es una estatua de yeso, de madera, de hierro, de barro, pues imagínense qué puedo decir de mí, qué puedo pensar de mí. Y en cuanto al tercer mandamiento, se plantea en un marco similar. Violar el nombre de Dios. Tomar en vano el nombre de Dios, en el sentido amplio que lo mencionamos en nuestro tema anterior, no solo nos degrada, nos perjudica, nos introduce en problemas, porque ese mandamiento nos hace consciente de la necesidad de que lo que salga por nuestra boca salga habiendo sido procesado inteligentemente por nuestras facultades superiores mentales. Nos hace orar para que la promesa del Salmo 141 se cumpla y lo que salga por nuestra boca salga, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo es el guarda de nuestros labios. Eso nos evitará problemas. Eso nos evitará incluso situaciones complejas para nosotros. Pocas personas entienden de qué forma trasciende lo que sale de su boca con lo que finalmente piensan. Muchas personas creen que están diciendo mentiras cuando dicen cosas. Pero en realidad eso repercute en su mente. Eso repercute en su mente. Y así se acentúan sus problemas de autoestima, de depresión, de suficiencia propia, de orgullo, por ejemplo. Y así pudiera darles muchas ilustraciones más. Lo que quiero que vean es que aún en esos tres mandamientos que claramente tienen una dirección vertical nuestro deber hacia Dios, aún en esos tres mandamientos se puede contemplar con claridad el carácter benevolente de la ley de Dios y su deseo de no, de que no nos hagamos daño, de que podamos vivir en esa ley de libertad que no solamente nos asegura la libertad, nos asegura la paz, la plenitud, la tranquilidad. Entremos pues al cuarto mandamiento en este tema que he titulado Más que un día. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Tenemos allí estos famosos textos. Éxodo 20, verso 8 al 11. Dice así, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Interesante. En estos versículos que encontramos allí en Éxodo 20, en el marco del cuarto mandamiento, Comenzamos a ver la relevancia en torno al día apartado por Dios, no para el pueblo judío, para la humanidad, desde la creación. Ahora, debo decir algo significativo también. El sábado es en sí mismo un pilar de la fe. Nosotros venimos estudiando el tema de la ley porque la ley es un pilar de la fe, de la sana doctrina adventista. Es un pilar de nuestra fe. El sábado es tan relevante, importante y particularmente en este marco del tiempo del fin que se constituye en un pilar, él solo. Y eso lo digo para hablar de lo amplio, lo vasto que es este tema. Yo no pretendo abordarlo en un solo tema, pero sí voy a tocar principios fundamentales vinculados al carácter de la ley. Y no lo voy a hacer porque, entre otras cosas, ustedes ya tienen un material amplio asociado al sábado y les voy a recomendar dos cosas en particular el primero de ellos tiene que ver con nuestra uh, congreso del diciembre del año pasado que tituló sellados si alguien no lo ha visto si alguien no ha estado, no, no, no se encontraba suscrito al canal, no pudo ver esos, esos temas que, donde estuvimos compartiendo en diciembre del año pasado, eh, todo un fin de semana y tuvimos como invitado a, a nuestro hermano Dave Fielder, si alguien no lo ha visto, yo le animo a que vaya allá y lo pueda buscar. Aquí mismo en nuestro canal, y ustedes van a encontrar aquí arriba una, un pequeño enlace, una pequeña un pequeño punto donde ustedes podrán entrar y entonces ahí ya comenzar a ver esos temas pueden entrar les animo eh, no tiene desperdicio verán el sábado de su perspectiva profética verán el sábado de una perspectiva espiritual verán el sábado de la perspectiva del gran conflicto cósmico y muchas cosas más así que les animo para que puedan ir allí y empaparse más acerca de este importante trascendental tema el sábado Además, quienes quieran entender un poco más su carácter educativo y el marco especial del sábado en torno al Día de la Familia, también podrán encontrarlo en el Congreso, en el, los temas del Congreso, pero también podrán entrar a nuestro canal anterior y buscar la serie Educando para la Eternidad. Allí en la serie Educando para la Eternidad podrán encontrar un tema que habla de la experiencia del sábado en el marco de la verdadera educación. Todo esto será... De mucha bendición para ustedes seguir ampliando este importante tema. Por cierto, abro un paréntesis más. Se aproxima nuestro próximo encuentro aquí en Fundación Las Delicias. Y se titula Sexualidad: es un seminario donde vendrán nuestros hermanos, amigos de Coming Out Ministries. Este es un gran ministerio, es. El ministerio recomendado por el presidente de nuestra asociación general para poder abordar temáticas en torno a la sexualidad. Si hay identidades sexuales extraviadas, si tenemos problemas con nuestros jóvenes en ese sentido, si como padres queremos tener herramientas para velar por nuestros hijos y educarlos de la mejor manera posible, si queremos además uh, poseer herramientas porque trabajamos con jóvenes, somos líderes de iglesia, maestros y demás, pues. Les animo, les animo para que hagan sus planes porque exactamente en un mes tendremos nuestro seminario que titula uh, Sexualidad. Eh, es, no, no hay desperdicio, lo estamos esperando con muchas ansias porque esto es verdad, verdad para este tiempo en torno a lo que estamos viviendo en nuestro planeta. Así que desde ya, pues les animo también para que hagan sus planes y nos puedan acompañar. Pueden escribir a los canales que ya se han establecido, pueden buscar las publicidades. Estamos atentos y deseosos de poder ayudarles. Lamentablemente, debo decir, eh, la gran mayoría de las cosas que estaremos compartiendo en este seminario no se van a transmitir. Así que es importante que hagan sus planes y puedan estar con nosotros. Cierro el paréntesis. Después de haber hecho esas recomendaciones para ampliar su conocimiento al respecto. Leeré para ustedes lo que dice Patriarcas y Profetas, página 314 y 315. Patriarcas y Profetas, página 314 y 315. Aquí no se presenta el sábado, citando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, como una institución nueva, sino como establecido en el tiempo de la creación del mundo. Hay que recordar y observar el sábado como monumento de la obra del creador. Importante. El mandamiento inicia diciendo, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es un recordatorio. No lo está estableciendo allí. No, no lo está estableciendo allí en el Sinaí. ¿Dónde lo estableció? En la creación misma del hombre, cuando aún no habían hebreos. Judíos, porque el sábado viene de Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Cuando alguien insiste, porque este es el otro gran mandamiento atacado, así como el segundo mandamiento, cuando alguien insiste en que este es el mandamiento de los judíos o que esto es para los judíos, pues comete un grotesco error. Cuando en la Biblia es clara que esto no fue dado a los judíos, sino a la humanidad. Porque Adán y Eva no solo son padres de los judíos, sino de todos los hombres. Y fueron dados a Adán, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, como una de las dos grandes instituciones establecidas en el Génesis, porque la otra institución se establece, y estaremos hablando de ella justamente en el próximo tema cuando abordemos el quinto mandamiento. Y qué curioso, las dos instituciones están juntas desde su inicio. Y fueron establecidas juntas en el marco de la ley de Dios, porque deben permanecer juntas hasta el fin, el sábado y la familia. Y en el cielo continuarán estando juntas. Porque de mes en mes y de sábado en sábado las familias iremos a adorar a nuestro Dios. Ahora bien, es un monumento recordativo de la creación. Por eso dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y luego aborda elementos muy similares a los de Génesis 2, 2, 2 y versículo 2 y versículo 3. ¿Por qué? Porque seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Un lenguaje muy similar al de Génesis 2. Te está diciendo: esto es lo mismo, y no es de los judíos, es del mundo entero, para la humanidad entera, para el beneficio de los hombres. Hay que recordar, volvamos a la cita, y observar el sábado como un monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el hacedor de los cielos y de la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Todos los que guardan el séptimo día demuestran al hacerlo que son adoradores de Jehová. Así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. Interesante. Porque así el sábado es la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. Es una señal de lealtad. Ahora, interesante. Quienes guardan el sábado dan evidencias que le sirven a Jehová. Quienes guardan otro día le sirven a otro Dios. El islamismo guarda el viernes y la gran mayoría del mundo cristiano guarda el domingo. ¿De quiénes son esos días? ¿Quién apartó esos días? Porque no fue nuestro Dios. En la Biblia no hay ni una sola evidencia que diga que fue Dios el que movió el día al domingo. Para nada. Porque hasta el Apocalipsis, cuando se habla del día del Señor, el día en que Juan recibe la revelación, es evidente que es el sábado, el único día que es llamado bíblicamente el Día del Señor. El domingo se le llama siempre el primer día de la semana. Pero ¿quiénes guardaban el primer día de la semana? Los paganos. No olviden, en inglés es más fácil entenderlo: el Sunday, el día del sol. Era el día en que se veneraba Júpiter. Era el día en que se veneraba a, 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 Nimrod. Era el día en que se veneraba a las grandes, a, la, a las cabezas de las deidades de los pueblos paganos. De allí viene la observancia del domingo, no de las sagradas escrituras. Y con más claridad, quien venera al domingo como el día del Señor está venerando a otro Dios y está violando no sólo este mandamiento, sino el mandamiento un número uno que dice: No tendrás otros dioses delante de mí. Porque de Jehová. Es el sábado, y Jesús dijo: Yo soy el Señor del sábado. El cuarto mandamiento, sigue diciendo la declaración, es entre los diez el único que contiene tanto el nombre como el título del legislador. Es el único que establece por autoridad de quién se dio la ley. Así contiene el sello de Dios puesto en en su ley como prueba de autenticidad y de su vigencia. Interesante este aspecto señalado por la inspiración. El cuarto mandamiento es el único de los diez mandamientos que dice de quién proviene de Dios, cuál es su nombre, cuál es su título y cuál es su dominio. Por ejemplo, todo sello de un rey, esto lo hemos hablado también previamente, debe contener el nombre de ese rey, el título, o sea, o mencionado su gobierno, dónde, sobre qué reina él, y también su título. Y fíjense que el cuarto mandamiento es el único que lo hace, y por eso es el sello, el sello de su ley, el que se encuentra allí como prueba de su autenticidad, pero a la vez de su vigencia. Fíjense. El mandamiento nos dice: Leamos el versículo 10. Bueno, leamos desde el, desde el versículo 9: Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, es sábado de Jehová tu Dios. Ese es Él, Jehová nuestro Dios. Por eso no hemos de hacer obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. En seis días Jehová hizo, es decir, Él es el creador y vuelve a establecer el cuarto mandamiento como un... Vínculo no solo con el sábado, sino que a la vez vincula el sábado con la creación, el monumento recordativo de la creación. Porque en seis días Jehová creó, es el creador de su dominio. ¿Cuál es su dominio? Cielo, tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay. Interesante. Todo eso implícito dentro de este mandamiento. ¿Entienden por qué el diablo odia el cuarto mandamiento? Lo odia porque reconoce es el que enarbola la bandera, presenta con claridad el punto en torno a que quién dio la ley, cuál es su carácter, cuál es su dominio, él es el dueño, él es el señor de todas las cosas. Pero a la vez su título, lo que lo distingue de cualquier otro dios, el diablo puede hacer, pero solo Dios puede crear. Yo puedo hacer, pero solo Dios puede crear. Y yo hago a partir de la materia que ya fue creada por el único que puede crear, Dios, nuestro Dios, el Creador y alabado sea su nombre. Mi querido hermano, ¿logras discernir por qué el odio satánico hacía este mandamiento? ¿Lo puedes percibir? Ahora, sigamos viendo. Página ahora 315, de Patriarcas y Profetas. Dios ha dado a los hombres seis días en que trabajar. Y requiere que su trabajo sea hecho durante esos seis días laborales. El mandamiento lo dice con claridad. En el sábado pueden hacerse las obras absolutamente necesarias y las de misericordia. A los enfermos y dolientes hay que cuidarlos todos los días, pero se ha de evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Y aquí este punto es importante en torno a la, a la observancia de este mandamiento. Fíjense. El sábado, nosotros corremos el peligro de hacer con él lo que los fariseos hicieron con él, al establecer en torno a él cerca de 1.200 diferentes preceptos que incluían, por ejemplo, los pasos que se podían dar en un sábado. ¿Sí? ¿Sabían ustedes eso? Serán parte de las reglas que ellos establecieron. Por eso en la Biblia tú vas a encontrar declaraciones como la que tenemos en Hechos capítulo 1, que Hechos capítulo 1 nos dice, Entonces se volvieron, versículo 12, a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un sábado. Esos eran dos mil codos o un kilómetro aproximadamente. Eso era lo máximo que podían ir en sábado, un kilómetro. Los pasos estaban medidos, mil doscientos... 200... Eh, pasos era lo que podía dar una persona el día sábado y muy establecido qué podían hacer y qué no podían hacer dentro de eso establecieron que no se podía sanar en sábado ahora cuando Jesús viene a la tierra y este es parte del argumento de muchos que intentan justificar de alguna forma lo injustificable con la Biblia cuando Jesús viene por eso muchos de sus milagros los hacen sábado porque tenía como propósito presentar el carácter auténtico de la ley Claro, y el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho por causa del sábado, el sábado fue hecho por causa del hombre, teniendo un señor sobre el sábado, nos dice Marcos capítulo 2, y es Jesús, porque él dijo, yo aún soy el señor del sábado. Ahora, noten, Jesús hizo muchos milagros en sábado, con profunda intencionalidad, demostrarle a sus discípulos que por supuesto que en sábado se puede, se debe atender a los enfermos y dolientes, porque a ellos hay que cuidarlos todos los días. Y el sábado es más, nos invita a practicar misericordia y amor con nuestros hijos, con nuestra hija, con nuestro siervo, con nuestro extranjero que está dentro de nuestras puertas. Pero se nos anima a evitar rigurosamente toda labor innecesaria. Toda labor innecesaria. El judío sabía, podía tener, estaba sembrando agricultura. Bien, pero llegó el viernes, aquí a determinada hora mi tarea se acaba, se acerca el sábado, era un acto de fe. Dios cuida mi cultivo, Dios cuida mi negocio, Dios prospera mi inversión, Dios prospera mi iniciativa. Mientras yo descanso en él, entregándole a Él el tiempo que me fue conferido, el tiempo que me fue pedido el sábado. Un tiempo además en el que somos bendecidos. Entonces, no es que el Señor desee que ignoremos la obra de misericordia que hemos de hacer en los hospitales, en nuestros sanatorios, con el enfermo, con el vecino, con el que nos visita, con el que viene a nuestro hogar. Siempre que podamos anticiparnos. Será bien para nuestro beneficio. Pero cuando la situación está dada delante de nosotros, hemos de hacerlo porque es algo que está implícito, que se nos demanda en el marco de reverenciar, de santificar este día. Porque este día está apartado para un uso especial. Eso significa santificado. Y es algo exclusivo. ¿Por qué? Porque en la creación, la, el resto de las obras de Dios fueron benditas. Pero el mentado día fue santificado. Y Éxodo 20 lo resalta así porque la misma expresión del versículo 3 de Génesis 2 la utiliza Éxodo 20:11 cuando dice, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. No solo lo bendijo, sino que a la vez lo santificó, lo apartó para un uso especial. Y dentro de ese uso especial que Dios ha dado, Dios también señaló... Que atendamos la necesidad del sufriente y del doliente. Y eso fue lo que vino a enseñar Jesús. No a abolir el sábado, no, porque él mismo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Vino a vindicar el carácter auténtico de la ley que había sido mancillada por las prácticas religiosas, sesgadas y fanáticas de una secta, de un grupo de profesos creyentes judíos. Sigue diciendo la declaración. Los que durante el sábado hablan de negocios o hacen proyectos son considerados por Dios como si realmente realizaran transacciones comerciales. Atención con eso. Para santificar el sábado no debiéramos siquiera permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. Y el mandamiento incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. Los habitantes de la casa deben dejar sus negocios terrenales durante las horas del sábado. Todos debieran estar unidos para honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. Importante esto. Y yo hago un llamado a los sacerdotes, a aquellos que hemos sido llamados a velar por nosotros y nuestros hogares. Porque fíjense en parte de esta declaración. Para santificar el sábado no debiéramos permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal. No es para hablar de política, ni de deporte, ni, ni siquiera para que nuestros pensamientos ahonden y circulen en esas cosas. Y el mandamiento dice además, incluye a todos los que están dentro de nuestras puertas. En mi hogar. Como sacerdote yo debo velar para que lo que se hable, se vea, se diga, se exprese y se haga en ese día vaya acorde a la voluntad de mi Dios. Yo honro a Dios, Dios ha de honrarme. Dios ha de honrarme. Insisto eso con mucha frecuencia. Y puedo decir, hermanos, hay bendición. Cuando tu siervo entiende que él tiene la libertad, que Él tiene la libertad, porque Dios no obliga a nadie del sábado a hacer lo que Él quiera. Si quiere desconocer la voz de Dios, pero no dentro de tus puertas. Pero no dentro del territorio que Dios te ha dado. Pero no en lo que se encuentra bajo tu mayordomía. Es parte de nuestra responsabilidad. Velar también por eso. Seamos celosos para que nuestro hogar... En el espacio que Dios nos ha dado, se ha santificado el día de Jehová, apartado para un uso especial. Y todos los que estemos vinculados a esta fe, debiéramos honrar a Dios y servirle voluntariamente en su santo día. O oh, si entendiéramos la bendición que está implícita allí. He estado en compañía con personas que no le ven importancia en que en su finca pues trabaje el siervo. Mientras él no trabaje no hay problema. Mi hermano, la bendición está garantizada para aquel que honra a Jehová. Y claramente está expresado en Isaías 58, versículos 13 y 14, porque en el marco del sábado se dice lo siguiente. Fíjense bien y noten la promesa. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, Santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios palabras, ni andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué promesa tan hermosa, mis queridos hermanos. ¿Logras verlo? ¿Logras ver la promesa implícita en la condición? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el santo día de Dios, si lo llamares delicia porque para eso fue establecido el sábado, hoy si entendieras la teología del sábado. Si entendieras lo que ocurre ese viernes al atardecer porque nuestro fiel Dios cumple su promesa y viene a su cita a la puesta de sol y llega a tu casa, no importa qué estás haciendo, llega a tu casa, llega a tu casa porque tiene una cita fiel contigo. No sé si estás aún en el centro haciendo compras. No sé si estás en el centro comercial. No sé si todavía estás barriendo. No sé si te encuentras en tu trabajo, pero Jehová va a llegar fielmente a tu hogar. Y qué pena. Porque si fuera el presidente de la nación, prepararías todo, alistarías todo, te, te vestirías de manera pulcra para recibir al presidente de la nación. Y tienes el privilegio por la fe de recibir al rey de reyes y señor de señores a la puesta de sol cada viernes. Y Él llega allí. Para dejar su simiente en tu vida. Tiene una cita contigo, muy especial. Es un día apartado para Él estar contigo y con los tuyos. Y llega ahí para hacer de ese sábado una delicia. Por eso el sábado es un día de revelación. El Apocalipsis fue dado en revelación. En sábado, la, el Nicodemo entendió, tuvo revelación del carácter del Creador el sábado mientras Jesús estaba en la tumba de José de Arimatea. Las cosas más hermosas que he aprendido de la Biblia, el Señor me las ha enseñado en sábado. Por eso sé que no es el día para dormir más, es el día para estar más conectado con Jehová. Si entendiéramos eso y lo es delicia, y si lo convirtiéramos en una delicia para nuestros hijos, porque es el único, el verdadero día de la familia. Y ojo con esto, no significa que el resto de los días no tenemos contacto con Dios, porque nuestro Dios es un Dios 24-7. Y no significa que el resto de los días no tenemos contacto con nuestra familia, por supuesto que sí, pero ese día debería ser la delicia, la comida especial, la ropa especial, el momento especial, porque si nuestros hijos prueban la delicia del sábado, nunca querrán apartarse de ella. Jamás querrán apartarse de ella. Si lo llamares delicia, eso quiere hacer el Señor en tu vida el sábado, una delicia que además santifica. Porque según el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, leeré para ustedes versos 12 y verso 20, no coloqué estos textos en la presentación, para motivarlos también a usar sus Biblias. Ezequiel 20, versículo 12 dice, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. Lo ven nuevamente. El que guarda el sábado de evidencia de que él sigue al único Dios verdadero, al Dios de la ley, para que supiesen que yo soy Jehová que lo santificó. ¿Qué hace Dios en sábado? Desarrollar, ampliar su obra de santidad. Texto 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para sepáis que, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Qué hermoso contexto en el que es introducido el día sábado. Oh, si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, experimentarías eso: la santidad y la gloria de Dios refuljando en tu vida. Refuyendo en tu vida, revelándose en tu vida, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, porque sabrás quién es Jehová. Y ese mismo Jehová que dejará en tu corazón, en tu vientre, su simiente, engendrará una nueva vida en ti, que se llama Cristo, justicia nuestra. Te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Ven la bendición? Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, esto no es cuento de hombre. Cuento de hombre es que es el domingo el día. Cuento de hombre es que Jesús cambió el día. Cuento de hombre es que Jesús abolió el sábado. Cuento de hombres es que la sacrosanta iglesia tiene potestad de cambiar el sábado por el domingo. Eso es cuento de hombre. Esto es palabra de Jehová, porque de la boca de Jehová salió el dicho: que aquel que lo llamare su día delicia, santo y glorioso de Jehová, será subido a las alturas y comerá la heredad de Jacob nuestro padre. La promesa es fiel. La bendición está garantizado para aquel que guarde su día aquí en la tierra, y la promesa se amplía en el cielo, porque en el cielo seguiremos llamando delicia santa y gloriosa de Jehová las horas sagradas del sábado. Debo ir concluyendo. Pero quiero leer estas declaraciones para terminar. En Éxodo 31. Nosotros encontramos un incidente muy particular y lo quiero presentar para exaltar la grandeza y la preciosidad del sábado. El pueblo de Israel estaba en los preparativos y en la construcción del santuario. Jehová habla a Moisés porque el pueblo dijo, no, si es para el santuario, pues sí violemos el sábado, es decir, construyamos hasta el sábado. El Señor Jesús les detiene. Jehová les detiene y les dice, Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre. Entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Por qué el Señor tuvo que hacer esto? La explicación está aquí en Arabian Herald, 28 de octubre de 1902, se dieron órdenes del cielo para que el tabernáculo fuera construido sin demora. Debido a lo sagrado de la obra y la necesidad de la premura, algunos arguían que la obra del tabernáculo debía seguir adelante en el sábado, así como en los otros días de la semana. Cristo oyó esas insinuaciones y vio que el pueblo estaba en gran peligro de quedar entrampado al concluir que estaba justificado si trabajaba en sábado, a fin de que el tabernáculo pudiera completarse tan rápidamente como fuera posible. Recibieron una orden, en verdad guardaréis mis sábados, mis días de reposo. Aunque la obra del tabernáculo debía ser llevada adelante en forma expeditiva, el sábado no debía ser empleado como un día de trabajo. Aún la obra en la casa del Señor debía dar paso a la observancia sagrada del día de descanso de Dios, del Señor. Hasta ese punto es celoso Dios en honrar el monumento recordativo de la creación. ¡Qué bonito! Noten el celo de Dios que llega un punto donde nos dice: es que ni siquiera haciendo cosas que son buenas para mi obra se guarda el día, si esas cosas no están implícitas dentro de lo que se debe hacer en el santo día. La construcción del santuario se debía de tener en sábado porque no era obra para hacer en el día de Jehová, pues no cumplía el propósito del día de Jehová. Asimismo, todo lo que no cumpla hoy el propósito del día de Jehová, aunque sea bueno, no debe ser hecho. Por eso hay que entender para qué Dios nos dio el sábado. Y qué bueno que tenemos todo ese material. Además, doy gracias a Dios porque justo esta semana coincidió este mandamiento con la lección de escuela sabática que habla del mismo tema. Este servidor ayer eh, salió al aire en la escuela sabática de esta semana, el estudio de esta semana, y doy gracias a Dios por retomar la lección, pero pues quiero invitarlos para que la repasen con nosotros. Aquí la van a encontrar, ¿sí? aquí la van a encontrar justo arriba de mí, también en la descripción del tema pueden hacer tocar allí sus pantallas y se va a abrir el enlace que les llevará a la lección de escuela sabática de esta semana, donde se habla del sábado y se amplía mucho más porque justamente hablé allí en la escuela sabática cosas que no he hablado en este tema, aunque este tema continúa para dentro de ocho días con la ayuda de Dios. Voy concluyendo. Exaltada Jesús, 8 de febrero. El sábado fue dado a la humanidad entera para conmemorar la obra de la creación. Después de colocar los fundamentos de la tierra, después de vestir al mundo entero con su manto de hermosura y de crear todas las maravillas de la tierra y el mar, el gran Jehová instituyó el día sábado y lo santificó. Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban voces de júbilo, el sábado fue apartado como un monumento divino. Dios santificó y bendijo el día durante el cual reposó de toda su obra admirable. Y este sábado santificado por Dios debía guardarse como un pacto perpetuo. Era un monumento conmemorativo que debía perdurar durante todas las edades hasta el fin de la historia terrenal. Dios rescató a los hebreos de su esclavitud egipcia y les ordenó observar su sábado y guardar la ley que había sido dada en el Edén. Realizó un milagro cada semana con el fin de establecer en sus mentes el hecho de que al comienzo del mundo había sido instituido su sábado. Pero hay quienes sostienen hoy Sigue diciendo la declaración, que el sábado fue dado únicamente para los judíos, pero Dios nunca dijo esto. Les confió su sábado a su pueblo Israel como un depósito sagrado, pero el mismo hecho de que eligiera el desierto del Sinaí y no Palestina para proclamar su ley, revela que su propósito era dársela a toda la humanidad. La ley de los diez mandamientos es tan antigua como la creación. Por tanto, la institución del sábado no tiene ninguna relación especial con los judíos que no tenga con todos los demás seres creados. Dios ha hecho que la observancia del sábado sea obligatoria para todos los seres humanos. Del sábado se dice claramente, fue hecho para el hombre. Por tanto, que cada persona que se encuentre en peligro de ser engañada en este punto escuche la palabra de Dios en vez de las aseveraciones humanas. Y esto, cuán importantes en nuestros días, cuán valiosos en nuestros días, cuando el gran conflicto gira en torno al tema del sábado. La Review Herald. 30 de agosto de 1898 nos dice: Cada hombre ha sido colocado a prueba como lo fueron Adán y Eva en el Edén. Así como el árbol de la ciencia fue colocado en medio del huerto del Edén, dice Génesis 3. Así el mandamiento del sábado está colocado en medio del decálogo. ¿Sí? Génesis nos dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el medio del huerto. El sábado se encuentra en medio de la ley. Usted dirá los, pero le falló el cálculo matemático porque la mitad sería cinco, no cuatro. La mitad de diez es cinco, no cuatro. Pero cuando nosotros vamos al escrito, en torno a proporciones, en torno a la ley. Ya que el segundo y el tercer mandamiento son más largos que los últimos cinco, el cuarto queda básicamente en el medio, en el corazón de la ley. No hay mucha diferencia igual entre cuatro y cinco. Allí en el medio de la ley, en el medio de la ley, tal como el árbol en el medio del huerto, se encuentra el sábado. Y noten las características. Era un fruto similar a otros, pero que Dios había apartado. Este es un día donde los minutos tienen 60 segundos, donde las horas tienen 60 minutos, donde los días tienen 24 horas, como los demás, donde si en jueves se oscurece a las 6 y 30 porque es verano, el sábado también se va a oscurecer a las 6 y 30 porque es verano. No aparece, no aparenta tener algo diferente, pero sí es diferente apartado por Dios para un uso especial. Así el mandamiento del sábado, dice la cita, está colocado en medio del decálogo. En cuanto al fruto del árbol de la ciencia, se presentó la prohibición, no comeréis de él para que no muráis. Dios dijo del sábado, no lo profanéis, sino guardadlo santamente. Adán obedeció la voz de Satanás que le hablaba a través de su esposa, le creyó a una voz diferente de la que había promulgado la ley en el Edén. Y así como el árbol del conocimiento constituyó la prueba de obediencia para Adán, la observancia del cuarto mandamiento es la prueba de que Dios ha establecido para probar la lealtad de todo su pueblo. La experiencia de Adán Seguirá siendo una amonestación para nosotros mientras el tiempo perdure. Nos advierte que no recibamos ninguna instrucción de la boca de seres humanos ni de ángeles que nos aparte una tilde, una jota de la sagrada ley de Jehová. Y ese es mi llamado para ti, mi hermano, en esta hora. Aferraos a la palabra de Jehová. Aferraos a la benévola ley de Jehová. Y busquemos de todo corazón a nuestro Dios para que nos dé esa experiencia deliciosa, gloriosa y santa que nos permitirá subir a las alturas de la tierra y disfrutar la heredad de Jacob, nuestro Padre. Dios te bendiga. Nos encontramos en ocho días. Vamos a orar. Padre misericordioso, en este momento clamo a ti, oh Dios, agradecido por el carácter benevolente, Señor, de tu ley. Gracias. Gracias, Padre, porque en tu amor nos diste las horas sagradas del sábado, que son enriquecidas por tu presencia y que como todo lo demás que nos pides, nos las devuelves enriquecida con tu gloria. Señor, apártanos de la experiencia farisaica, apártanos de la experiencia frívola, trivial, y ayúdanos a hacer del sábado una delicia para nosotros y los nuestros, que en el equilibrio de tu justicia, que en la manifestación de tu amor y en la obediencia de tu palabra, podamos dar testimonio al mundo entero que hoy sucumbe ante el engaño satánico de un falso día, que ante ese mundo podamos dar testimonio de cuán bueno, cuán grato, cuán delicioso es vivir en el mandamiento de Jehová. Gracias por tu amor, bendice a tus hijos y afírmales en tu verdad, en el nombre del Señor del sábado, Jesús nuestro Salvador. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundaciones Delicias TV, un estilo de vida.